¡Diablo, señorita! Margarita, la diosa de la cumbia, se agarra besos en el escenario. Te cuento, esto es En la Chorcha. Hizo posta, a través de posta. Margarita, la diosa de la cumbia, se presentó en el Auditorio Nacional. Esto como parte de la celebración del Día de las Madres y también, ¿por qué no?, celebrar a los maestros. Eso no es lo que llamó la atención. Todo iba bien, heredó en vida y delante a todo el público del Auditorio Nacional a sus hijos. Dijo que sus hijos se iban a encargar de su música. Y dijimos, mira qué bonito, qué ameno, qué padre, cuando de repente se acerca un muchacho que estaba cantando a dueto con Margarita, la diosa de la cumbia, otro cantante, y pues estaba todo muy bien. Le pone el micrófono en una de sus bolsas del pantalón y ¡oh, my God! ¡Ay, no, no, no! ¡Diablos, señorita! ¡Qué bárbara! Empezó a besarse. Se dieron unos besos estilo prueba de COVID. Nombre de lengua y toda la cosa. Uno hasta era incómodo. Estabas como incómodo, como, sí, ¿a qué horas van a terminar? Les echamos agua. Uy, parecían perros pegados. Ya les quería echar agua. Vamos a ver las impactantes imágenes donde Margarita, la diosa de la cumbia, nos demostró que ante todo hay que tener colágeno. Tenga, señora, usted su colágeno. No se preocupe, como Margarita, ante todos en el auditorio se lo agarró besos en la Ciudad de México a ese pelado, que ya vamos a saber próximamente pues bien quién es, porque hasta ahorita sabemos que es el hombre con el que se besó en el escenario. Veamos esto.